Hola, aquí grabando otra vez directamente desde la Huella del Nahual. Tenemos de fondo la Catedral de Guatemala. Hoy venimos aquí al Mercado Central a recorrerlo un poco y conocer la comida típica de Guatemala. Vamos a continuar con ustedes este viaje aquí por diferentes países que comenzamos aquí hace unos días en Guatemala. Bueno, vamos a entrar. Acompáñenme aquí en este su canal, La Huella del Nahual. Bueno, nos invitaron aquí a conocer un negocio aquí en el Mercado Central de Guatemala. Vamos a ver con nuestros amigos de Refresquería Cristian, donde hay comida rica, sabrosa, aquí de Guatemala. A nuestro amigo Paco. Guatemala, aquí con nuestros amigos de Refresquería Cristian. Región algo típico aquí de Guatemala, una dobladita que parecía una quesadilla allá en México. Me decían, ¿qué es lo que lleva adentro, me decías, Paco? Lleva repollo, carne deshilachada de res y queso. ¿Y te lo pusieron guacamole? Sí, le pusieron guacamole, rábano, perejil, cebolla y queso salsa. Pura sabrosura, mira nomás, de dobladita, aquí en el Mercado Central de Guatemala. Estamos con nuestro amigo Paco, que nos invitó aquí a Refresquería Cristian. A ver, Paco, cuéntanos, ¿cuánto tiempo este local tiene de estar abierto? Pues 35 años el tiempo que tiene este nuevo mercado. Anteriormente, el mercado viejo que el terremoto lo destruyó, pues había otro lugar, sí, siempre de comida, pero en otra área, ¿verdad? Ya hace 35 años que mi madrina se ubicó acá y aquí estamos. ¿A qué hora empieza la venta? 9 de la mañana para las 6 de la tarde. ¿Qué días? Todos los días, se trabaja de lunes a domingo. ¿Los domingos? Igual, a la misma hora, pero ese sí se cierra más temprano, ¿verdad? El mercado cierra a las 3, cierra el mercado. ¿Precios como la dobladita que me diste? De 15, varían, así como las porciones de 10. Lo único que tenemos de 15 son las dobladas, las patitas a la vinagreta y el revolcado. Llega. ¿Qué le dirías a nuestros amigos del canal de aquí de Guatemala o gente que venga de otro país? Pues que mira, aquí estamos para servirle comida fresca, comida del día y sabrosa también, ante todo. Y que tengan la certeza de que aquí los vamos a atender bien. Gracias. ¿Qué les voy a hacer? Aquí Paco nos sigue mostrando la comida aquí. Me dice, ¿qué,
¿Esto qué es, por ejemplo, Paco? Esos son frijoles volteados. Aquí hay, esos son revolcados, hay rellenitos, chiles rellenos, carne adobada. ¿Qué es acá? Esta es morcilla, rábano, salpicón, buche, piras, mole, patitas a la vinagreta, enchiladas, panes con pollo, dobladitas, tacos y chicharrón. ¿Tú me decías qué es, perdón? Es morcilla. ¿Esa de qué está hecho? Es de cerdo, es de la sangre del cerdo. Está hecho. Muchos lo conocen también como moronga. A mi hijo le llamamos más moronga. Ajá. Sería la moronga. ¿Y esa cómo es, mi hijo? Son tiras, es panza de res. Panza de res, ay. Como pancita que le decimos ahí en México. Y aquí en Cuatanela también es el mole, mi hijo. Ah, el mole. No es picante. Y eso es plátano lo que, sí, lo que llevan. ¿Eso cuál es? ¿El salpicón? Salpicón es carne de res. Carne de res con verduras, ¿verdad? Ajá. El buche, ese sí es de marrano. Es de marranito. Con tomate y su perejil. ¿Este qué me decías qué es? Patitas a la vinagreta, son patitas de puerco con ensalada de pollo, una ensalada que se le hace con vinagre. Son como tostadas. Enchiladas, ajá. Ah, la tortada, es una tortilla que está. Es una tostada. Tostada. Un panecito. Con pollo. Uh-huh. Las dobladitas, que también es una tortilla dorada, como ya le decía. Como esta. Ajá. Que me sirvieron ahorita. Y los tacos, que son de carne, por dentro tienen carne molida con papa. Este es el chicharroncito. Ajá. En pura sabrosura de comida tradicional aquí, sí, en Guatemala. Aquí nos regalaron un poquito de atol. Bueno, nosotros le hicimos más atole. Vamos a probarlo, miren, tiene canelita. Es atolillo, le llaman ustedes. Atolillo, miren. Vamos a probarlo. Ah, qué rico. Hoy no está tan dulce, yo pensé que iba a ser más dulce. Tiene el gustito del maíz y la canelita. Mmm, qué rico, ¿eh? Ah, qué rico. Pura sabrosura de atolillo aquí en Refresquería Cristian. ¿Eso es puerco? Es puerco, sí. A ver, denme una de esa, adobada. ¿Y de esa cuál sería la que más se llevan? ¿No sabría? Bien, todo, todo, mijo. Hay tiras de panza, buche, salpicón. Y deme. Ay, no sé, todo se ve bien rico. Sí, todo está rico. ¿Qué quiere la otra? Deme ese de buche. De buche. Ella es diferente. Allá de buche no hay así. No, el buche allá parece que lo ponen a dorar. Sí. Es buche de puerco. Sí. Ahí lo comemos en las carnitas. Es frito. Ajá, sí. Te pongo rábano y guacamole. Échele todo para que sea bonito. Yo me como todo lo que nadie corre y vuela en este mundo. Bueno, aquí seguimos comiendo comida típica de Guatemala. Aquí nos sirvieron dos porciones, que le llaman ellos. Hacen como taquitos, pero aquí le llaman porciones. Esta es. ¿Qué me decías? Buche y adobada. Esta es de puerquito, ¿verdad? Ajá, los dos son de puerco. Mira, adobada y buchecito, miren. Pura sabrosura de porciones. ¿Qué quieres? Sin nada. Aquí le ponen rábano, guacamole. Miren, ay, qué rico. Bueno, ya nos retiramos de aquí del Mercado Central de Ciudad de Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos en este su canal, La Huella del Nahual. Esperándolos hasta la próxima. Muchas gracias.
ya saben, comenten, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.